nosotros ya el doctor William Arias Cifuentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como los que tenemos todos los días en De Mujer a Mujer: parasomnias, trastorno de la conducta durante el sueño. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Feliz Día de Reyes. Gracias. Sí, habíamos hecho, digamos, una trilogía de los trastornos del sueño. Empezamos hablando de los trastornos del sueño en general, después hablamos del insomnio y hoy vamos a hablar de un trastorno que es, yo digo a veces que se ve en las películas y todo, porque las parasomnias son aquel trastorno del sueño donde lo que se observa es fundamentalmente un trastorno de conducta durante el sueño. O sea, el paciente no hace grandes despertares en ese momento que hace las parasomnias, sino lo que hace son, pueden ser movimientos, pueden ser actividades que lo que tiene son pequeños despertares y vuelve a dormir. El quizás más típico, los más frecuentes que tenemos, es la enuresis nocturna de los niños. Sí. También el sonambulismo, también los trastornos que van asociados a movimientos bruscos del sueño. Y eso ha hecho que se le preste atención porque muchas veces puede producir accidentes, etc. Estos trastornos son más frecuentes en la niñez, que cuando hablamos de los trastornos generales del sueño, había dicho que los, el insomnio es más frecuente en el adulto y los trastornos estos parasómnicos son más frecuentes en los niños, casi en el 17%. En el niño, la enuresis nocturna que va desapareciendo, es la famosa, el niño que se orina hasta una edad ya mayor de lo normal, o sea, porque bueno, hay cierta edad que por supuesto va a usar sí. Pamper, pero ya empieza a tener enuresis, muchas veces el terror nocturno, muchas veces el sonambulismo, que es muy frecuente en niños, y hay otras que son más frecuentes en el adulto. Nosotros anoche las tres tuvimos insomnio por un zancudo que no sabemos sí. si fue el mismo zancudo que anduvo en la casa de nosotras tres. Claro. Y ahora lo comentábamos en camerino. 3 de la mañana se me abrieron los ojos así como sin nada de sueño, tranquila. Yo dije, ojalá sean las 5 de la mañana. Claro. Y sea hora ya de despertarme. Eran las 3 de la mañana. No, así pasó. Logré conciliar el sueño y uno se queda preguntando, ¿pero por qué? Y hace uno conciencia, ¿qué fue lo que comí anoche, que bebí anoche, que ahora me hace despertar? ¿Será que estoy tan descansada que ya era suficiente mi sueño? Pero te levantaste. A veces puede ser. Sí, la, porque logré conciliar casi que las 4 y pico, casi la hora que ya me levanté. Hemos venido de la Navidad, que el fin de año, algunos variamos un poco el ritmo de sueño. Y eso es importante, que habíamos hablado en trastorno del sueño, el ritmo de sueño, ¿no? Que uno se acostumbra a acostarse, digamos, 10 y levantarse 5, y como se acuesta a las 12 un día, la sí. Navidad, los diferentes. Entonces, eso sí puede ser un trastorno que habíamos hablado. Cuando hay insomnio, doctor, uno piensa tantas cosas, dice, ¿qué hago? ¿Será que me levanto y pongo la tele? ¿Me pongo a ver el teléfono, que ya se ha dicho que no es recomendable? Claro. Pero algo que me haga conciliar el sueño, leer un libro que no sea de mi interés para sí. ver si me da sí, sueño. Puede ser ponerme, cambiarme de cama, a veces puede digo, ser, irme de aquí y quizás irme salir. A la cama de mis hijas, sí, tal vez puede, otro ambiente. Puede ser cambiar, o sea, tratar de que romper el ciclo de insomnio y pensamiento, o sea, que estás pensando qué voy a hacer mañana, lo que hablamos, qué deudas tengo que hacer, qué problemas tengo y tratar de resolverlo ahí, que es el gran problema del insomnio. Claro, en cuanto a la parasomnia, doctor, ¿cuántos tipos hay? ¿Y qué podría provocarlo? Mira, las parasomnias no se sabe, se sabe lo que pasa, mira, para poder después explicarlo. ¿Qué pasa en la parasomnia? Es un trastorno donde hay trastornos del comportamiento del sistema motor, del sistema vagal, del sistema autonómico, de diferentes sistemas que se liberan. Ocurren unos cambios durante el sueño y esos sistemas se liberan y producen como todo eso, producen las pesadillas, etc. Cuando las personas hablan dormidas, eso, por ejemplo, cuando las personas frecuente. Se ríen es o hacen este tipo de cosas. O eso que sentimos a veces, no sé si tendrá que ver, pero que a veces nos asustamos, sentimos sí, como que nos vamos cayendo. Cabal, esa es la palabra. Pero muy seguido. Bueno, los más frecuentes, voy a empezar, hay tres grandes trastornos del sueño. El trastorno del sueño no REM, el trastorno de los despertar y el trastorno del sueño REM. En el trastorno del sueño no REM, es fundamentalmente ocurre en la etapa esa donde estamos entre dormido y despierto, ya vamos durmiendo en la etapa 3 y 4, ahí está fundamentalmente el sonambulismo, o sea que realmente es un poco, se asustan mucho los familiares, que el paciente se levanta completamente dormido, camina y con al caminar va a hacer alguna cosa. Yo tengo un paciente que se baña y no sabe que se baña y se vuelve a acostar. El más típico, la gente va al baño a orinar y a orinar generalmente y no sabe qué fue orinar. El otro frecuente es que hay algunos que sí salen a la calle. Entonces, realmente aquí es el problema, es fundamentalmente evitar que el paciente se autolesione porque no hay un tratamiento todavía específico. El otro trastorno del sueño no REM son el despertar confusional. Ese es más frecuente en los niños.
los niños en esa etapa de despertar están en ese momento y de momento se despiertan confundidos, llorando, también puede pasar en el adulto. También están los trastornos fundamentalmente asociados con los movimientos, el síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es un síndrome donde molesta mucho al compañero de cama, compañero de cama, porque hay muchos movimientos de liberación brusca, da patadas, etc. Y también hay otros que son fundamentalmente el soliloquio que habíamos hablado, que es el hablar solo, que ese sí bastante lo tenemos. El otro que está son la parálisis del sueño. En esta etapa también se producen otros tipos de parasomnias que están relacionadas con el sistema autonómico. Por ejemplo, hay momentos que el paciente se despierta totalmente. El paciente está medio despierto y hace cosas que normalmente no hace. Por ejemplo, a veces intenta tener sexo y no, al otro día no se acuerda. En el caso de los hombres tienen erecciones. Las mujeres pueden tener orgasmos también en el sueño. Y está también las pesadillas, que dijimos que son bien, bien difícil. Ahora, los trastornos del despertar, más que el despertar del sueño REM, perdón. El sueño REM es aquel sueño que le llaman también MOR, que es el sueño profundo donde el paciente hace movimiento. Ahí hay un trastorno que sí es más frecuente en adultos, en el sexo masculino, y que es que el paciente no libera, no relaja los músculos, se pone tenso y hace un trastorno del comportamiento del sueño donde da patadas, da golpes para la pared, o sea, se autolesiona, porque en el sueño MOR hay mucho movimiento. Es aquel que yo aquel día le contaba, sí, como en las películas, que entra, sí, el ladrón y está profundamente dormido, pero el hombre se levanta como, sí, que va a atacar. Entonces, en ese hay una forma donde esos movimientos sí son bruscos. Generalmente se le hay que acomodar el cuarto, por supuesto que nadie duerma con él, hay que sacar En el caso de los pacientes que hablan solos, aquí quizás hacer una aclaración, porque hay personas que sí sabemos que hablan clarísimo, claro, y quizás las parejas están, sí, ajá, ¿y quién? Y entonces, ¿qué pasó? Y después, ¿qué fue lo que, claro, hiciste? Esto, aclaremos, ¿la persona puede hablar cosas coherentes, reales? Sí, sí, muchas. ¿Y la pareja o quien, sí, está a la par puede muchas sacarle veces verdades o, no, o lo que habla es puro cuento? No. Y no agarrar, no, sería ahí, ¿verdad? El paciente también a veces dice frases, o sea, realmente lo que pasa es que ahí, como él no está recibiendo información, no te va a contestar, o sea, realmente te va a decir la frase. Generalmente lo que pasa es que puede decir nombres de una persona. Pasa que habla cosas que él, sí, está, sí, viviendo. Sí, sí, es coherente, que ha vivido, voy en un barco, estoy en tal lugar. Entonces ahí es donde un poco, pero no lo puedes interrogar. O sea, no, él no te va a contestar lo que tú le preguntes. O sea, él va a seguir hablando, tú le vas a decir, dime a dónde fuiste. Te va a decir nombres y todo. Lo que pasa es que muchas veces pues se asocia un poco a que dice un nombre conocido, dice un nombre de una amiga, etcétera. Entonces, por eso es que se ha hecho como este, como yo decía, algunos hasta, sí, en las películas. Pero no se puede interrogar, el paciente no se puede interrogar. Yo he llegado en algún momento a que te has despertado y has terminado de decir como la frase de tu sueño o lo que estabas diciendo, y me he despertado en el momento en el que sentí que hablé. Pero no me suele pasar tan seguido, pero sí he sentido. No me ha dicho nadie como que yo hable dormida o haga algo más, pero sí he sentido en ese momento que he hablado como que me desperté. Claro. Como dije, uy, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué estoy hablando? Hay otro que es bastante nuevo la descripción, que ese era del sueño no REM, que es como la necesidad de comer, que no es la polifagia, pero este está más discutido. O sea, ya se acabó de incluir en el DSM, en el último DSM-6, sí, que se hizo, en el anterior se había incluido ya como un trastorno del sueño, que es que el deseo de comer, y que a veces lo hace hasta inconsciente, o sea, hoy se usa mucho, muchas personas tienen refri en el cuarto, o se levanta, pero no es que se levanta, no es un sonambulismo, por eso es un trastorno extraño, porque no está sonámbulo, pero quiere comer, y no se duerme hasta que no come, ¿me entiendes? Entonces es un trastorno que se sigue estudiando. El otro que también es... Pero normalmente las personas mayores, sí, pasa. Personalmente, sí, o personas, los niños, inclusive con, sí, diabetes, depresión, de pero es un trastorno que lo incluyeron dentro del sueño y está en estudio, porque no es la polifagia, el polifagia es el que está comiendo todo el día. Por lo generalmente está en pacientes que tienen trastorno del ritmo de comida, o sea, no desayunan, se levantan tarde, entonces en la noche ni sienten esa necesidad extrema, ha estado incluido y se sigue estudiando. El otro es la catrenia. La catrenia es también otro
no discutido, pero sí es parecido al síndrome de apnea del sueño, porque el paciente hace, pero en este hace sonido, la apnea se queda, y en este hace sonidos más extraños y si llega, pasa momentos como en... Sin respirar. Sin respirar. Entonces lo han puesto como catenaria porque ahí hay movimientos también de las piernas y todo. El estudio de las... O sea, para hacer el diagnóstico del síndrome del sueño, pues es más la historia clínica. O sea, se dice en los trastornos del sueño que es sumamente importante que el paciente vaya a la consulta con el compañero de cama, o sea, ya sea la esposa, el esposo, el hijo, porque es el que muchas veces va a contar, porque claro, ya no sabe, entonces tiene que llevar... ¿Es transitorio, doctor? Sí, eso lo amamos. Alguien que de repente lo comienza a sufrir, que sí. Diga, antes no era así, ahora estoy padeciendo de todo esto. Exacto. ¿Me va a pasar sí, con mira, tratamiento nada más? Por lo general, sí. Por lo general, la mayoría no tienen un tratamiento específico que no sea higiene del sueño, lo que hablábamos, o sea, o higiene del momento ese que está pasando, pero... ¿Qué pasa? Llega el momento que mejoran. Acuérdate que habíamos dicho que son más frecuentes en los niños. Entonces, cuando sí. Va pasando a la adolescencia, aunque algunos son del adulto. Y lo que estamos diciendo es el diagnóstico, entonces, ¿qué hace uno? El médico recibe al paciente y le hace su interrogatorio. Generalmente tenemos una hojita afuera para que vaya llenando algunas cosas de su sueño. Y sí es importante que vaya con el compañero de cama, o sea, la esposa o el esposo, luego el compañero de cama, no importa. Claro. A veces hasta los hijos. Sí. Yo tengo una señora que es divorciada y va con su hija y ella cuenta lo que hace, que ella tiene un síndrome de piernas inquietas, igual un paciente que va con su esposa. Pero este síndrome de piernas inquietas, la persona no necesariamente está dormida. Hay personas con síndrome generalmente que están viendo televisión de piernas y están moviendo los pies. Sí, puede haber en el día, puede haber también las mioclonías del sueño que son benignas. Esas ya entran en los movimientos musculares que son los saltos que da uno en la cama, ajá, que a veces cuando está muy tenso lo hace. Sí, el síndrome de las piernas inquietas es un síndrome que está como... o sea, ya lleva años que se ha diagnosticado y es muchos movimientos de las piernas. O sea, el paciente ya en la etapa aumenta mucho en la etapa 2, 3, 4. O sea, ya cuando estás durmiendo se empieza a dar patadas y a veces ya no lo sabe. Este paciente mío, él no dice que no se da cuenta. La esposa es quien se da cuenta, por supuesto. Entonces es porque da muchas patadas y el movimiento. O sea, ella la siente. Diferente al del comportamiento del sueño. Uh-huh. Como su nombre lo dice, piensa en que el comportamiento del sueño son brazos, cabeza. O sea, realmente sí. Hay un paciente que tuvimos que se había fracturado y todo porque son movimientos muy... Doctor, tenemos una llamada. Ruth, desde Sonsonate, quiere hacerle una pregunta. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días. Feliz año. Feliz año para usted también. Adelante con su consulta. Óigame, con el doctor. Sí. Fíjese de que mi esposo tiene 68 años, pero fíjese que él tiene, pero ya bastantes años de que él se duerme, ¿verdad? Pero él sueña bastante y todas las mañanas se levanta con dolor de cabeza. Fíjese que él ha ido con el médico, pero le dicen que no es nada, solamente le dan algo para dormir, ¿verdad? Pero el efecto pues no es el que él necesita tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar que él sueñe tanto? Gracias. Ahora le contesta, dice que tiene su esposo, tiene 68 años, él sueña demasiado durante toda la noche y en la mañana pues amanece con dolor de cabeza. Claro. Sí, cansado. Es bastante típico. ¿Qué puede ser para este es el lo que habíamos hablado en el primer programa, un trastorno del sueño, o sea, posiblemente un trastorno del ritmo del sueño, no llega al sueño REM, no descansa y por eso sueña. Generalmente se cree que los sueños son en la etapa 3-4 del sueño. Entonces, a veces, ¿qué pasa? No logramos tener una buena higiene del sueño y no llegamos al sueño REM. Entonces nos quedamos en etapa 3 y amanecemos cansados, amanecemos con un poco confuso y todo porque no hemos hecho los necesarios sueños REM. Aquí lo más importante, lo primero es la higiene del sueño. O sea, lo que habíamos hablado de acostarse a una hora determinada, no muy tarde para no perder el primer sueño REM que ocurre como a las 12 de la noche. Y si no, pues si tiene que consultar a un especialista, quizás hay medicamentos que pueden ayudar por un tiempo transitorio a ver si logra recuperar eso. Ahora, con la edad tenemos el problema que sí disminuye el tiempo de sueño útil. Generalmente ya después de la tercera edad, generalmente se duerme entre 6 y 7 horas. Doctor, también una consulta que le quería preguntar. Claro. No es el mismo tiempo en el que todas las personas llegamos al sueño REM, ¿verdad? Porque claro. Hay algunas personas que logran tener un sueño
rápido. Hay personas que hacen nosotros, que ahora vamos a hablar de eso un momentito, que llegan al sueño REM bastante rápido. Generalmente se cree que se llega entre una hora, dos horas, pero hay gente que llega y caen, como dices, completamente dormido. Y eso lo vemos y lo comparamos cuando hacemos un estudio, que es el diagnóstico más importante, bueno, trastorno del sueño, como decía, el diagnóstico clínico, pero también el diagnóstico, y es la polisomnografía. La polisomnografía no es más que el estudio del paciente dormido, o sea, el paciente llega a una clínica donde está la cama, donde están todo, y se le conecta equipos, incluyendo equipos que miden la presión cardíaca, la frecuencia, la presión, sí, del corazón, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y la parte del electroencefalograma. Entonces uno está viendo allí si el paciente está en sueño REM o no. En la parasomnia, generalmente para que el paciente vaya a su estado más natural, bueno, en la mayoría de pacientes no se ponen luces, pero hay una cámara generalmente infrarroja donde para ver los movimientos que hace el paciente y tratar de determinar por ejemplo, estos tipos de movimientos, porque muchas veces en el polisomnograma normal, pues, hay una cámara, por supuesto, igual, pero en esta se usan a veces cámaras especiales para ver específicamente el momento de algún movimiento, alguna característica que nos van a determinar el diagnóstico con estas patologías más extrañas. Y hay preguntas, doctor, de cuando muchas personas, creo, físicamente están cansadas, dicen, es el día que no puedo dormir, es la noche que no se puede dormir. Dice, estoy tan agotada que no puedo conciliar el sueño. ¿Y ahí qué tiene que ver? El cuerpo y la mente, que han tenido un día totalmente pesado. A veces el agotamiento, a veces cuando uno está muy agotado, generalmente a veces también es porque ha tenido un día tenso, etcétera, ansiedad, y se pierde un poco el ritmo del sueño. Entonces ahí es difícil, porque a veces uno cree que va a dormir esa noche, no es hasta la segunda noche, a veces que vuelos largos o desvelo el día anterior que te cansa, pero ahí es por el ritmo del sueño, que se altera un poco el ritmo. Ahí es volver a hacer toda la higiene del sueño, tratar de leer algo relajante, tratar de relajarse. A algunas personas le va muy bien con una ducha nocturna, a otras no, o sea, todo esto uno lo va valorando. Perfecto. Doctor, muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Siempre es importante consultar cuando usted ve que tiene algo que ya está afectando incluso su salud para tomar una solución, ¿verdad, doctor? Sí, claro. No. Realmente todos estos trastornos importantes. ¿Por qué? Porque a veces uno no le da la importancia necesaria, pero van afectando la calidad de vida. ¿Cierto que envejece la persona? Sí, dice que generalmente las personas que no duermen, pues tienen trastornos hormonales también, trastornos de la piel, trastornos de la... se hace mucho el edema peroherbitario, o sea, varios trastornos que van relacionados con el no dormir. Habíamos hablado el primer día, la irritabilidad, la ansiedad, el estrés, todo eso, la depresión. Bueno, doctor, gracias por su visita. Ustedes, gracias. Los datos aparecen en pantalla y vamos hasta la próxima. Volvemos después del corte.